vamos a abrir un espacio para volver a conectar. Nuestras raíces, con nuestro corazón. Un espacio para abrazar la aventura y el desafío de estar encarnadas, encarnados. Y honrar este regalo. Nos trae el aquí y el ahora. Y si estamos sentadas, sentados, poder traer conciencia al suelo de la pelvis. Sintiendo los huesos de los isquiones perpendiculares a tierra. Dándole al cuerpo la libertad de ir entregando el peso, de ir explorando el movimiento. De ir redescubriendo esa columna, que se eleva desde el sostén de la pacha, hacia el cielo, hacia el sol. Liberando la corriente de manifestación, en un ida y vuelta que nos permite traer espíritu a la materia y nos permite materializar espíritu. Hundiendo nuestras raíces, descubrimos que para recibir sostén, para hacernos conscientes de nuestros apoyos, solo se nos pide entregar, sin esa disposición a la entrega. Se nos vela, se nos nubla la abundancia de sostén. Si seguimos reteniendo, contrayendo, apretando, controlando y no soltamos, no abrimos, no nos rendimos, nunca vamos a descubrir cuánto hay para sostenernos, cuánto hay para apoyarnos. Peso, rastrillándolo hacia la tierra, soltando mis hombros, derritiendo la máscara de mi rostro, aligerando la carga. Chorreando como si estuviera entregando el compost del exceso, del obsoleto, de la mente y sus ilusiones.
pudiera ofrendarlo para que sea alquimizado por la misma potencia transformadora de la tierra. Cobijada por el abrazo de la Gran Madre, me dejo sostener y llevo mi conciencia hacia el espacio del corazón. Conectando con la contundencia de ese pulso, de ese latido constante, inexorable, de la vida que se manifiesta. Respiro. Me nutro. De ese flujo abundante. Y así como me lleno, me vacío confiadamente, sabiendo que para recibir tengo que hacer lugar. Cada flujo de aire luz que entra en mí aviva el fueguito del corazón. Y lo expande en 360 grados, recordándome que su misión es expandir esa luz, irradiarla en todas las direcciones. Ese corazón disponible a dejarse permear por el descenso de la luz. Invita a esa coronilla a abrirse como si pudiéramos recuperar la blandura de la mollera de los bebés. Y en ese movimiento, impregnarnos de su liviandad, de su expansividad. Y del magnetismo que nos atrae hacia el recuerdo de la unidad. Aquí está este cardíaco haciendo de puente entre el cielo y la tierra. Yeah.
Hmm.